Y otras noticias, dos palestinos armados de pistola han muerto y un tercero han resultado herido de gravedad tras un presunto ataque contra una base militar israelí en el territorio ocupado de Cisjordania. La policía israelí afirma que los palestinos abrieron fuego contra la base militar de Salem, cerca de la ciudad de Jenin. El incidente tuvo lugar en medio de las crecientes tensiones en la ocupada Jerusalén Occidental por posibles desalojos de familias palestinas. En las últimas semanas, se han desarrollado violentos enfrentamientos en la zona entre las fuerzas israelíes y los manifestantes palestinos. Este jueves, la policía israelí arrestó a 9 personas por conducta violenta mientras los colonos se enfrentaban a manifestantes palestinos. Los asentamientos de israelíes son ilegales bajo el derecho internacional y muchos países han instado al gobierno de esa nación a detener su expansión en territorio cisjordano.